¿Qué es eso de la voz? ¡Uy! ¡Mamita querida! ¡Mamita querida! ¡Matilde! ¡Sí, papá! Matilde. ¡Qué alegría verlo, Dios lo libre! ¡Qué triunfo el de ayer, Pato! ¿Cuánto lindo trabajo, ¿no? Bastante trabajo, sí. Realmente fue una sorpresa muy grande el hecho de que un equipo como Banfield, que ascendió este año, jugara el fútbol que jugó. Es bueno para el espectáculo, para la gente toda. Pero Racing está teniendo la suerte del equipo enrachado, ¿no? Se vio al comienzo del partido. Yo no diría suerte, porque este es un campeonato muy largo, son casi 40 partidos, y el hecho de ganar 5 partidos consecutivos no se puede hablar ni de racha buena ni de buena suerte. Pero ayuda, ¿no? Ayuda y mucho, y más que nada a una institución como Racing, que hace mucho tiempo que está viendo postergada la ilusión de tener alguna posibilidad de campeonato, ¿no? Claro, y Matildo, una preguntita, ¿cuántos goles le hicieron? Ayer ninguno. Ganamos 1-0 nosotros. No, pero ¿cuántos goles le hicieron, digo, en toda su campaña, quiere decir usted? Claro. Sí. Y entonces pregunte bien, en toda su campaña, ¿cuántos goles le han hecho? Es muy difícil. Yo claro, creo que ¿cómo va ahora a recordar? Aproximadamente pueden ser 500. Pero en un solo partido, ¿no? Pero no, ¿cómo es que está? ¿Van a ser 500? Bueno, mire, no te chivé. En un solo partido me hicieron solamente que 6 goles a mí. No, más de 6 goles no me hicieron. En una sola oportunidad. En una sola oportunidad. El día que debuté en primera división, que debuté en Quilmes, jugó Quilmes Huracán en la cancha de Boca y perdimos 6-3. ¡Qué debut! ¿Eh? ¡Qué debut! Pato, 37 años. En julio cumpliste 37 años, pero ayer en campo de Vélez joven, usted vio... Es un muchacho joven. Pero por supuesto, oiga, ni lo diga. Ayer en campo de Vélez él te vio realmente como si fueras un pibe de 20, ¿no? Y muy exigente. ¿De qué se ríe usted? No, me río porque es lindo, es un muchacho de 37 años que parezca uno de 20. Bueno, sí, yo que todo el mundo comenta eso y me lo pregunta, lógicamente. Y yo digo que eso es importante en el sentido de que yo siempre hice una vida disciplinada. No solamente ahora que tengo una edad de 37 años bastante alta, sino que yo también a los 20 años, por ejemplo, pensaba igual que ahora en la parte futbolística, en la parte de cuidado personal. No fallea, no escabia, nada, ¿no? No. Eso es lo importante. Pero es importante de que uno lo sepa a los 20 años o a los 15 años, y no que se dé cuenta a los 30. Estoy hablando para el deportista, básicamente para el deportista mismo. ¿El técnico más grande que conociste en toda tu carrera, Pato? El técnico que más sabe de fútbol para mí... El mejor de todo es César Luis Menotti. Después hay técnicos que... César, sí, César Luis Menotti. No hay necesidad de decir. Cariñosamente, le decimos cariñosamente. Después hay técnicos que con mucho prestigio que también que a mí me impactaron mucho y que realmente los reconozco. Todavía, cuando comenzó... Y yo sabía que nosotros le ganamos 7-1, ¿no? ¿Quién es nosotros? Nosotros, Boca. Le ganamos 7-1. ¿Cuándo? Hace como 50 años. Yo no había nacido. Bueno, pero nosotros nos olvidamos. Yo no puedo saber si también había nacido, ¿cómo voy a saber? Bueno, pero nosotros no somos rencorosos, quiero decir. No, nosotros tampoco. No hace 50 años que le ganamos, pero no somos rencorosos tampoco. Cuando comenzaste a jugar al fútbol, ¿de qué club eras hincha? Yo siempre digo una cosa, que los periodistas, la hinchada misma se tiene que educar en ese sentido y aceptar que el jugador de fútbol es hincha del club que juega. Es una buena respuesta, porque es una respuesta muy profesional. Claro, muy profesional, porque... Pero antes de yo digo que se tiene que educar la gente porque el deportista, el profesional, piensa de esa manera. Es hincha del cuadro que juega. Yo pienso de ese interior, piensa así. Es una respuesta. Por ahí Mingo pensaba de otra manera. Lo que le iba a decir. ¿Es cierto que cuando le patean un penal, ustedes miran a los ojos al tipo que lo patea, al jugador? Es una vieja técnica, que utilizan los arqueros, sí, cuando va a patear el penal. Uno lo mira a los ojos para ver qué intenciones tiene. ¿Y eso con qué intenciones lo mira? Para poder adivinar, tratar de sacar alguna ventaja, pero ¿qué intenciones pensamos? No, es bueno saberlo. Para mí también es bueno saberlo qué intención tenía esa pregunta. Bueno, ya que está hablando tan... Bueno, o sea que en definitiva no me vas a decir de quién eras hincha a los 14 años, 15 años. No, era hincha del cuadro que jugó en ese momento.
bueno. El Club San Miguel de Monte, de mi pueblo donde yo nací. ¡Oh, Monte! ¿Cómo aprendí? A 110 kilómetros acá, de Monte. La Laguna de Monte. La Laguna. Mamma mía, está este, ¿cómo se llama? Bueno, pero esto no hace al cubo. Pide la Adorna, está todo eso. La Adorna. Mira si no fue como amigo a pescar. Surubiche, no Surubiche, ¿cómo se llama? Pejerreyes. No se pasa por la rama. Ah, ¿usted no se animaría a atajarme un gol a mí? Un penal. Un penal. ¿Cómo le animás? Está en pantufla, le ven a atajar un penal. ¡Pantufla! En pantufla, pero es un peligro, un pantufla, ¿eh? Bueno, me animo. ¿Y dónde hay una pelota? ¿Dónde hay una pelota? Nada, acá. ¿Aquí mismo? Sí. No, pero... Espere, venga. Gracias por la ayuda, muy amable por la ayuda. No me saque nada. El escarbadín. No me saque nada. Se va a tragar el escarbadín. ¿En serio esto? ¿Eh? ¿En serio? ¿Va en serio? ¿Cómo? ¿Qué te parece, Matildo? Rompimos la ventana al director.